Bien. Nadie cantó, ¿no? Igualito. ¿Cantó? Bien. Me voy a acordar entonces. ¿Usted también cantó? Ya. Bien. En vez de decir pequeñita, yo digo pequeñito, ¿no? No digo pequeñita, bueno, soy mujer, ¿no? Pequeñito. Bien. Recuerden, niños, todos somos niños, ¿no? Hasta su papá tiene un niño interior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, siempre hay un niño interior ahí adentro de cada persona. Siempre hay un niño interior. Fíjense, su padre tiene su momento. Tiene un momento, a veces los papás, en que se pone a jugar con su tío y su tía, ¿no? Ese momento es su momento de niño. Para poder confraternizar con su hijo. ¿No ve? Bien. Profe. Entonces los papás sabemos ganarnos a nuestros hijos porque tenemos que también sacar nuestros niños. No porque seamos grandotes y viejos, no tengamos niños, lo tenemos. Bien. Profe. ¿Sí? Daniel Ulloa, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido a clase? Contame. Es que estoy enfermo, pero... Estoy enfermo, pero el lunes voy a venir. Dios quiera. Dios te oiga, Daniel. La asistencia, Daniel, por favor. Ya está. Ya. Luciana ya la puso. Virtualmente fue Daniel Ulloa. A ver. Daniel Ulloa, Luciana Cornejo. ¿Quién fue el primero en llegar? Lucas Burgo. Lucas. Después vino. Nicolás. Un ratito, por favor, déjeme escuchar. Un ratito, déjeme escuchar. ¿Nicolás qué? Nicolás Cisnero. El compañero Bruno Vanega. Santiago Villarreal, ¿no? Santiago Villarreal, ¿no? Villarreal, nada de Goku aquí. No, Goku es solamente el dibujo animado. ¿Nombre de niña? ¿Dana qué? Dana Gutiérrez. Sofía Alemán. Samantha Dávalo. A ver, Sofía, por favor, estamos en clase, ¿ya? Si no vas a hacer que los compañeros empiecen a babear, ¿no? Deseando las cosas. Ya, por favor, ya. Bien, por favor, guarden la comida, ¿ya? Bien. Natalia Canaviri. Bien. No importa, mi registro está bien. ¿Ya? Ya tengo mi lengua, la tengo la potinga. Germari Sáez. Lo tenía en mi lengüita y no se me quería salir. La tengo también aquí. Rafaela. Roja. Marlin Miechi. Parece que la bulla me está haciendo olvidar. Marlin Posada. Cuando hay silencio, me acuerdo su nombre. Y ya está Luca, ya está usted, ya está. ¿Nombre? ¿Cómo? Liliana Silguera. Ah, Caterina, ¿no? Caterine, ¿a tu apellido? Carrasco. Matías Dávalo. Y Sebastián Cuella, ¿no? Y cuando estábamos virtual ahí decía Fernanda Carranza. Mije, se le quedó el nombre de su mamá. Bien. A ver, siempre entraba con Fernanda Carranza. No, se me quedó. Yo a veces decía, ¿quién es Fernanda Carranza? Una vez agarré mi registro y empecé a buscar en el sexto de primaria Fernanda Carranza. No había nada. Sí, es que cuando usted traba, yo busco mi registro, ¿no? Y no había puesto a tal Fernanda Carranza. Bien. Ya, entramos al texto. Bien. Daniel, voy a encender tu cámara, no te hagas el tímido. Es que me gusta dejar la cámara, por favor, Daniel. Ahí encendió la cámara Luciana Cornejo.
Ahí está Daniel Ulloa. Página número 40. Vamos a la página 40. Página 40. Pero claro, pues, Daniel, estoy grabando. Ahí dice pausar grabación. Sí. Bien. Página 40. Un ratito, por favor, un ratito. Cuando está dando vueltita, vueltita, es que está cargando la página. Recuerden que el Internet Colegio estoy conectado yo, el profe de religión, el de música, el de física, educación física, química, el director, la secretaria, la contadora, el contador, el administrador. Todo el mundo está conectado. Bien, no, no, lo despierto. ¿Alguno? Entonces el Internet se vuelve... Claro. Entonces este Internet es público, ¿no? Bien. Bien. Por eso es que está un poco lento. Página 40, lleno, ¿no? Sí. Ya, ya vamos a llegar. Sí. Ya vamos a llegar. Ya, ya vamos a llegar. Tengo una idea más, profe. Por favor, ya. Una idea para ya. Llegar más rápido a la página 40. Ya, profe. Ahorita, Daniel, ahorita, por favor, silencio, chicos. Recuerden que como estamos en el aire, ¿no ves? Es como que venga un Intel, lo esté filmando. Y al estar filmando los Intel, ¿qué pasa? Todo el mundo lo puede ver, ¿no ve? Y ahorita ustedes están en el Internet. Lo puede ver el director. El director puede entrar a la clase y puede ver. Puede entrar su papá también. Y sin pedirme permiso, puede estar mirando. Y ahí está su hija. Bien, ahí está su hija, ¿no? Bien. Bien. Pueden estar viéndolo de cualquier parte del mundo porque estamos en el Internet. Claro. Y cuando ya, para saber cuántos están viendo, tendría que irme a la configuración de Zoom. Bien, pero eso, ¿para qué? Ay, no. Profe. ¿Ah? Profe. Ya, un ratito, quiero llegar a la página 40. Miren, de tanto conversar, estamos a la 30. Quiero llegar a la 40, ya. Bien, silencio, María. Hay una forma más rápida de llegar. Ya, me pone nervioso. Ya. Ya llegué a la página 39, página 40. Esto ya lo hemos hecho. Profe. Lo tienen que hacer. Profe, profe. Ya. Profe. Esto lo tienen que presentar ¿cuándo? El viernes. El viernes vamos a revisar. No, el viernes. Viernes. Profe. Viernes. Sí, Daniel. ¿No ves que ahí como que hay un rectángulo que dice en qué página está? Pues ahí podría borrar el número que está ahí, poner 40 y apretar Enter y así aparecería en la página 40. No le entiendo por la uña, por favor. No le entiendo nada, Daniel. Ya déjame. Es que déjame. Después la charla, perjudique. Usted me habla y yo sigo bajando. Bien. Ya, por favor, dejen de buscar mi charla. Usted me charla. Y me distraigo, pues. Ya, quedamos en la página 40, ya. Esta es la tarea, pasamos a la página 41, también tarea, nos toca la página 41. Bien, coloque por favor, o subrayen en su texto, división, la división de número, NATU. Dale, ¿no le hemos hecho esto? Bien, lea por favor, Samantha. Sí, lea la introducción. Ahí está. Si se sobra lo hacen para mí. Bien, pero ese es un supuesto, ¿no ves? Es un supuesto. Bien, chicos, resulta que el autor de este texto de la editorial Razonar tiene que depositar esos $1,205 en tres cuentas diferentes. ¿No ves? Tiene que agarrar y repartir al autor del texto, al editor del texto y a un acreedor. ¿Qué es un acreedor?
Supongamos que yo soy el acreedor de ese señor público. Entonces yo agarro, le doy plata, el señor le doy plata, le doy, qué sé yo, cierta cantidad de dinero. Entonces yo le estoy dando plata y yo soy su acreedor. Entonces me tiene que devolver a mí. Claro, ese se llama acreedor. Entonces, en la vida real, tu papá busca acreedores. En algún momento va a buscar un acreedor, alguien que le dé la pita. Y después su papá va a tener que devolverle. ¿No ve? ¿Sí o no? Bien. ¿Usted alguna vez a su compañero le ha dicho, oye, préstame 2 pesos mañana, te lo devuelvo? ¿Le han dicho, no ve? Entonces, el que le prestó se volvió acreedor. Porque llega mañana y viene el compañero, oye, mi 2 pesos. ¿Te acordás que te presté ayer? Mi 2. El acreedor está cobrando. Bien. Ahora, chicos, atiendan. Estas 3 personas, el editor, el autor y el acreedor, tienen cuenta. Pero en el banco. Y miren, aquí yo también tengo cuenta. Miren, tengo cuenta. Cuando yo trabajo en el colegio, llega fin de mes y el colegio me dice, profesor, ya le depositamos a su cuenta. Muy bien, el Bifrin me paga acá. Económico. ¿No ves? Entonces yo con mi tarjetita voy al cajero de Bifrin, saco mi plata. Me voy al Banco Prode, tengo otra cuenta. En el Banco Prode también tengo otra cuenta en Boliviano. Entonces yo hago trabajo de consultoría en otro lado, en mis tiempos libres hago trabajo. Y viene el señor, me dice, señor, ingeniero, le pagué a su cuenta. Bien, el año pasado, hace 3 añitos, trabajé en San Agustín, hicieron sacar otra cuenta en el San Agustín. Y ahí me pusieron plata. ¿Cuántas cosas ya tengo? 3. Y resulta que hace 5 años o 6 años atrás, trabajé en un colegio allá por la Villa Primera de Mayo. Y me hicieron abrir otra cuenta. ¿De qué banco? ¿Qué banco es ese? Banco FIE. Banco FIE. ¿Cuántas cuentas tengo? 4. Bien. A ver, niño. ¿Por qué abro cuenta? Porque en los lugares donde yo trabajo, dice el señor Salvatierra, nosotros pagamos en el Banco Económico, lo dicen acá en el colegio. El año pasado, le dijo el ingeniero Dávalos, profesor, tiene que abrirse la cuenta en el Banco Económico, ahí le vamos a depositar. Entonces yo fui al banco, me abrí la cuenta. ¿Cuánto me costó? Nada. Sí, el año pasado estaba el ingeniero Dávalos. El año pasado estaba el ingeniero Henry Dávalos. Bien, ahora dijo, vamos a resolver. Ya, entonces, cuando uno va y trabaja en una empresa, la empresa me dice, ábrate una cuenta, que tengo que ir al banco, a plataforma, y abro una cuenta. No cuenta nada. Y el coche banco recibe plata, ya, y después me pregunta que yo cuando llegue. 3 cuentas. A ver, primera cuenta. ¿Banco cuánto? Banco Económico. Supongamos que aquí en el Banco Económico es del autor de este. La segunda cuenta de quién va a ser. Del editor. Pero el editor no tiene la misma cuenta. Banco fácil. Entonces, esta es la cuenta del editor. ¿Y del acreedor? Banco Ganador. Bien. Ahora vamos a repartir estos billetes sin dividir, sin hacer división, sin hacer esto. ¿Aquí cuántos billetes tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes. 10 billetes, 100.000. ¿Cuántos billetes de 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billetes de 20. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto dólares son? $200. $1,200. Aquí tengo, chicos, 1,000. Aquí tengo $200. ¿Y aquí cuánto tengo? 50.
5, ¿cómo que 50 es un dólar? Entonces ahí está 1.205. Entonces 1.205 no lo voy a dividir entre 3 porque me está diciendo que no utilice división. Sin realizar división. O sea, no tengo que utilizar división. Lo tengo que distribuir así. Un billete de 100 dólares se va a pagar el autor. Un billete de 100 dólares se va al acreedor. ¿Cuántos billetes he repartido? 3. ¿Puedo seguir distribuyendo? Me queda 100. Sí, distribuyo. Otro billete de 100 dólares se va para el autor. Otro billete de 100 dólares se va para aquí, para el editor. Otro billete de 100 dólares se va para él, aquí. Ya repartió 600. ¿Tengo todavía billete de 100 dólares? Entonces, voy a repartir de nuevo. Otro billete de 100 dólares se va para el autor. Otro billete de 100 dólares se va para el editor. Otro billete de 100 dólares se va para él, aquí. ¿Tengo billete todavía? Solo uno. Entonces ese que me está sobrando. Y ese billete que me ha sobrado no lo puedo repartir. Porque es un billete. Entonces aquí voy a colocar sobra. ¿Sobra cuánto? Sobra 100 dólares. Bien, sigamos. Ahora voy con los billetes 20. Voy con los billetes 20. Un billete de 20 se va para el autor. Otro billete de 20 se va para el editor. Otro billete de 20 se va para el acreedor. Sigo repartiendo. Otro billete de 20 se va para el autor. Otro billete de 20 para el editor. Otro billete de 20 para el acreedor. ¿Cuánto repartido? Sí. Otro billete de 20 para el autor. Otro billete de 20, editor, y otro billete de 20, y me sobra un billete que no lo puedo repartir. O sea que me está sobrando ese billete. Ahora me falta un dólar. Un dólar se va para aquí. Un dólar se va para esto. Y un dólar se va para esto. ¿Y cuántos dólares quedaron sobrando? Entonces, dos dólares quedaron. Ahora pregunto, ¿cuánto sobró para mí? Eso que sobró queda para mí. Eso que sobró quedó para mí. ¿Y si eso fue para usted? Para que se lo muestre lo que se lo muestre. Ya. Ahorita lo voy a hacer en la pizarra después, no se preocupe mucho. Ahorita lo voy a hacer. Bien. Ahora, ¿cuánto se fue el camisón? ¿Cuánto se fue esa mesa? 100 más 100, 200 más 100, 300 más 20, 320 más 20, 340 más 20, más 1, 361 dólares se fue para el autor del texto, 361 dólares se fue para el editor del texto, y 361 dólares se fue para él, acreedor, y me sobró 121 dólares, y listo, quedó distribuido. Niños, recuerden que la división consiste en distribuir. ¿Sí? La división se basa en distribuir en parte igual. ¿Ustedes tienen más mamá? Bien. Supongamos que yo soy su papá. Supongamos. Tengo yo 4 hijos. A mi mamá yo le digo, mira hijo, como son 4, con más 20, te vas a encargar de darle a tu hermano el partido. ¿A cuánto le toca cada hermano? Sí. Pero resulta que mi hijo, que me decía, ¿no? Con 4. Bueno, a su hermano, estudiar 7 y yo me quiero con 8. Ya. ¿Y cuánto queda? 250. Entonces, por lo menos me da 250. Está haciendo equitación. Pero como las niñas menores son chiquititas, con 250, contenta, ¿no? Sí. Bien, contenta, ¿no? ¿Alguna vez se le han hecho a sus hermanos? No, ¿nunca? No,
virtual, lo vi, perdón, lo que he hecho en presencial, lo voy a hacer en virtual. Bien. Ya, no importa. Es que lo voy a hacer en virtual. Bien. Ya, lo voy a hacer en virtual, ¿ya? Bien, Daniel Ulloa y Luciana Cornejo, lo vamos a hacer en virtual. Tenemos tres cuentas. Anotamos las tres cuentas. Fíjense, voy a agarrar acá virtualmente. La primera cuenta, ¿para quién es? Banco Económico. Vamos a abreviar, ¿ya? Banco se abrevia BCO. Económico. Económico. Banco Económico. La segunda cuenta, Banco Fácil. Pero la primera cuenta, ¿de quién es? Del autor del texto. La segunda cuenta, ¿de quién es? Del editor del texto. Y la tercera cuenta, Banco Ganadero. Ganadero, ¿y de quién es esa cuenta? Del acreedor. Bien. Ahora vamos a distribuir esos dólares que ustedes están ahí en partes iguales. Luciana, no me apague tu cámara. Daniel, no me apague tu cámara. Daniel, ya. Bien. Ahora, Daniel, tengo 10 billetes de 100 dólares. ¿100 se va a ir para quién, Daniel? Para el autor. ¿100 para quién se va a ir? Para el editor. Editor. ¿Y 100 para quién se va a ir? Acreedor. ¿Cuántos billetes 100 ya repartido? Tres. Tres billetes. Me quedan 7. Ahora, otro billete $100 se va para el autor. Otro billete $100, ¿para quién se va? Para el editor. Y otro billete $100 se va para quién? Para el acreedor. ¿Cuántos billetes he repartido, Luciana? 6. Borrame. 6 billetes. Me quedan todavía 4 billetes de $100. Reparto otra vez. Un billete de $100 para el autor. Otro billete de $100 para el editor. Y otro billete de $100 para el acreedor. ¿Cuántos billetes de $100 he repartido? 9. ¿Y cuántos billetes de $100 me está sobrando? ¿Sobra para mí cuánto? ¿Cuánto está sobrando para mí? ¿Cuántos billetes de $100 está sobrando? Daniel. A ver, Daniel, 9 billetes de $100 lo he repartido a las tres cuentas. ¿Y cuántos billetes de $100 se está quedando para mí? ¿Uno? Uno, o sea, $100 se está quedando para mí. Un billete de $100 para mí. Bien, ahora voy a repartir los billetes de ¿cuánto? De $20. Un billete de $20 para el autor del texto. Otro billete de $20 para ¿quién? Editor. Otro billete de $20 para el acreedor. Otro billete de $20 para el autor. Otro billete de $20 para el editor. Otro billete de $20 para el acreedor. ¿Cuántos billetes de $20 ya repartió Daniel? Seis billetes. ¿Cuántos billetes de 20 me están sobrando? ¿Tres? 6 más 3, ¿será que hay acá 9 billetes de $20? ¿Cuántos billetes de $20 hay, Daniel, ahí? 10, dice tu compañero. ¿Me quedan 4 billetes, no, Daniel? Sí. Ya, repartamos por última vez. Un billete 20 para el autor, otro billete y se acabó la... Y se acabó. Y ahora ojalá que se conecte Daniel. Julia. Ah, ahí está Daniel.
Bien. En 9 minutos se va a acabar la clase. No, ya está para adentro. En 9 minutos termina la clase y lo que escribí desapareció. No se puede volver a... Claro, lo tengo que volver a reescribir porque, mire, no lo recupera. Bien, es que el Zoom me sacó un ratito y otra vez me entré y desapareció lo que escribí. Rápido, ya. Voy a abreviar, ya. Banco Económico. Lo voy a abreviar. Banco Fácil. Ya, Fácil. Banco Ganadero. Lo voy a abreviar. Listo. Vamos a anotar los billetes $100. ¿Cuántos billetes $100 era? 100 más 100 más 100. ¿Cuántos billetes de 20 era? 3 billetes. 20 más 20 más 20. ¿Cuántos billetes de $1? Un dolarito. Lo mismo en el otro, ¿ya? Miren, y para no estar escribiendo 100 más 100 más 20 más 20 más 20, miren lo que voy a hacer. Qué tramposo, ¿no? Bien. Copia y pega. A ver, la clásica treña. ¿Cuánto sobra para mí? Un billete de $100. ¿Cuánto sobra para mí? Un billete de $100 más billete otro 10. Billete más de 20 y más, y solo uno de... ¿Un dólar me sobra? Uno. A ver, son $5, Daniel. Mira. Ah. Son 5 acá. Dos. Dos, dice Luciana. ¿Cuánto sobró para mí? No, profe, fui yo. Ya, ¿cuánto sobró para mí? 122. $2. Y ahora, ¿cuánto se llevaron el autor, el editor y el acreedor? Eso ya es difícil. A ver, Luciana, 100 más 100. 200 más 100. 200. 300 más 20. 320. 320 más 20. 340. 340 más 20. 360. 360 más $1. 361. $361 se le depositó al autor del texto. ¿Cuánto se le depositó al editor? $361 también al editor. ¿Cuánto se le depositó al acreedor? 361 también se le depositó al acreedor. Recuerden, chicos, que cuando se trata de dividir, consiste en repartir en partes iguales. La división consiste en eso. Cuando ustedes dividen, están sacando partes iguales. ¿No ven? Bien. Tranquilo, Luca. ¿Listo? Copien, por favor. Ya, ahí está copiando Daniel Ulloa. ¿Quiere que lo haga los números más grandes? Eso hay que copiarlo. Claro, pues. Eso que hay que copiarlo en los cuatro. Hemos distribuido esos dólares a 3 cuentas diferentes. Pero, profe, distribuir está. Distribuir es casi, es creo que casi lo mismo que repartir o distribuir. Cuando alguien le diga, a ver, hijito, dividir, ustedes están distribuyendo en parte igual. No es aquí que yo más y vos menos. Eso no es dividir, eso es estampar. A ver. A ver, Santiago, si tu papá te dice, le vas a dar lo que le corresponde a tu hermano, ¿vas a dividir o vas a estafar? A dividir. Claro, aquí en el colegio a todos los profesores les pagan lo mismo.
Claro. Bien, mientras van copiando su compañero, a ver, aquí la cantina. El profesor de matemática que soy yo, miren, niño, para esto sirve la matemática. En la tarde, niño, yo trabajo 120 horas. Todo el día. 120 horas. Me pagan por hora, yo daba los alumnos, me llevo para 25 años. El año pasado, yo daba los mismos contratos, me dijo, 21 pesos, 120 horas. ¿Acepta? Bien. Ahora, el año pasado, el niño daba los mismos pesos, a mí la mañana, ya. Bien, y esa toque de matemática, en la mañana hay más horas. Sí. Hay más horas. Y también va de lo mismo. Ahora, ¿cuánto es eso? El 140, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es 120 por mi primo? Se manda la palabra. A ver. Estafando. ¿No ve?
¿Será que el papá de Samantha ha dado lo que está Juan? No. Él es juez justo, ¿no ve? Él es correcto. ¿No ves, Samantha? Porque si hubiera sido injusto, los profesores ya le estuvieran haciendo la guerra al ingeniero. Ahora ya no el ingeniero Dávalos, es otro ingeniero. Bien. A ver, lea por favor, Sofía Alemán. ¿Qué dice ahí? Abajo de los billetes, ¿qué dice acá? Bien, eso. Entonces aquí, ¿qué tiene que anotar? Lo mismo que hemos hecho hace rato. Las tres cuentas. ¿No es? Las tres cuentas. ¿Sí? Aquí tiene que colocar lo que hicimos hace rato. ¿No ves? Las tres cuentas. ¿Ya? Entonces, ¿el autor cuánto recibe? ¿El editor cuánto recibe? ¿Y el acreedor? O sea que reciben los mismos. Bien, eso lo tienen que completar ustedes. ¿Ya? Pasamos a la siguiente página. ¿Dónde se fue Daniel? Se me escapó. Ejemplo número 2. ¿Por qué nadie me responde de mi saludo a los de presencial? Estaba saludando. Mami, lea por favor el ejemplo número 2. ¿Qué dice? Bien, ahí está Milquita, miren, ahí está Milquita. Es una niñita que está en primero de primaria y ella no sabe, ayudémosla. Entonces, Milquita, por su buena nota en primero, ¿no? Está empezando ella en la matemática. Porque sacó buena nota en primero de primaria, le han regalado 2 billetes de 10. Vamos a anotar esos 2 billetes aquí abajito. Anotemos, por favor, anoten los billetes que le están regalando a Milka. A esa niñita de primero, ¿ya? Anotemos. ¿Te está regalando cuánto, Samantha? 2 billetes de $10, de 10 bolivianos, ¿no ves? Entonces, 2 billetes de 10. ¿Más cuánto, Samantha? 2 billetes, multiplicamos por cuánto, Samantha? 20. ¿Más cuánto? 3 monedas, ¿de a cuánto? De a 5. ¿Más cuánto? 4 monedas, lo multiplicamos por 1. Y ahora vamos a hacer la operación matemática para un ratito. Ya, un ratito voy a tirar mi cuadro de texto, porque estaba apretado. Y me faltó la moneda de cuánto. ¿Cuánta moneda de 2? Una sola monedita de 2 bolívares. ¿Está correcto lo que he puesto? Miren, dos billetes de 10. Tenemos que multiplicar 2 por 10 más 2 billetes de 20. Tenemos que multiplicar 2 por 20 más 3 moneditas de 5. Tenemos que multiplicar 3 por 5 más 4 moneditas de 1. Tenemos que multiplicar 4 por 1 más una monedita de 2 pesitos, o sea, 2 nomás. Y ahora empecemos a resolver. Un ratito. Ya, un ratito. 2 por 10. Anotamos. Más 2 por 20. 40. Más 3 por 5. 15. Más 4 por 1. 4. Más. ¿Cuánto? 2. Y ahora vamos a sumar. A ver, vamos a ver si Luciana Cornejo sabe sumar.
Luciana, 20 más 40. Luciana Corné. Aquí está Luciana. 20 más 40. 60. 60 más 15. 60 más 15, Luciana. ¿75? 75 más 4 79 más 2 Luciana, 82. O sea que Mirquita, ¿cuánto le regalaron de plata? Entonces ahí está lo que tiene Mirquita. Al primer chanchito, recuerden que vamos a distribuir en partes iguales a los chanchitos. Al primer chanchito, ¿cuánto billete de 10 le vamos a poner? A ver, repartamos en partes iguales. A ver, repartamos en partes iguales. Bien, vamos a hacer nuestra operación. Soy yo, escuché algo que parece un gato. 81 dividimos entre ¿cuántos? ¿Cuántos chanchitos son? Tres chanchitos. Vamos a ver, tenemos que hacer la distribución equitativa. ¿Cuántas cifras agarro? Uno. ¿De a cuánto? 3 por 2. 6. 2 por... ¿Al 8? 2. ¿Bajo el? 1. 3 por 7? 21. ¿Al 21? 0. Entonces, ¿cuánto se le va a poner acá a chanchito? 27 bolívares. Y ahora veamos a ver los billetes. ¿Cuántos billetes le ponga al chanchito 1? Recuerde que esos billetes, monedas, tenemos que partirlo y tiene que ser 27. Un billete de 10 al primer chanchito. ¿Y al otro? ¿Qué más? ¿Otro billete de cuánto? De 10 al primer chanchito. ¿Cuánto ya tengo ahí? 20, se acabaron los billetes de 10. Ahora las monedas, ¿cuántas monedas? Una moneda de 5. ¿Dos de 5? No, uno nomás. Uno nomás, ya se pasa, sería 30. Y ahora, una de 2, listo, eso fue para el primer chanchito. Ay, caramba, perdón, aquí me equivoqué. Entonces, miren, Mirquita le puso al primer chanchito un billete de 10, otro billete de 10, una moneda de 5 y una monedita de 2 pesos. Ya está guardado el primer chanchito. Vamos con el segundo chancho. Recuerde que ya no hay billete de 10, se acabaron los billetes de 10. El billete de 20. Ya, 20. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más le ponemos? Uno de 5. Pero ya la única moneda de 2 la he mandado al primer chancho. Ya no tengo moneda de 2. 2 monedas de 1. Recuerden que estamos distribuyendo las monedas. Vamos con el tercer chancho. A ver, Germari, al tercer chancho, ¿qué le pongo? ¿Cuántos billetes le queda? Un billete de 20 más. ¿Cuántas monedas de 5 me queda, Germán? Una moneda de 5. ¿Y cuántas monedas de 1 peso me queda? 2. 1 más 1. ¿Están distribuidos los 81 ahí? Sí. Ahí está. Quiere decir que todos dan 27, ¿no? En el primer chancho hay 2 billetes de 10. Una moneda de 5 y una moneda de 2. En el segundo chancho, un billete de 20, una moneda de 5 y una de 1 pesito. En el tercer chancho, lo mismo que el segundo chancho. Bien, entonces en eso consiste la división. Dividir en parte igual. ¿Ya?
Bien. Si no dividen en partes iguales, están estafando. Bien. Ya. Pasamos a la siguiente página. Sí, y ahora me salió error en el texto. A ver, vamos a ver si cale. Vamos a ver si cale. Cuando da vueltita a vueltita, quedó inactivo el texto. Un ratito. Estoy en la página 41, supuestamente. Ya. Voy a recargarlo y me voy a ir otra vez a la página 41. Un ratito, por favor. Un ratito. ¿Ya lo anotaron? ¿La anotaron la división, no? Ya. Ya. Bien. Un ratito está dando vuelta, quiere decir que está cargando el texto de nuevo. Es que hay altos profesores conectados al internet. Parece que todos están conectados al mismo tiempo. Ah, es por este de acá, es por este. Este es el que está ocasionando la lentitud. No, es que este de acá es la grabación de la anterior clase con los virtuales, ¿no ves? Sí, por eso es que está de la nube, lo está bajando mi computadora. Ya. Ya, entonces ahí están los chanchos. Listo. ¿Anotaste, Daniel? Sí. Ya. Además, profe, en vamos la, a la página la, número 44. Lea, por favor, usted, niña. Lea la 44. Ella. Lea. Sí, usted. Lea, lea. Bien, ahí está la división. ¿Este qué se llama? ¿El 32 qué se llama? Se llama dividendo. El 32 es el dividendo. ¿Y el 5? El divisor. El 6, cociente. Este 6 es el resultado de la división. El resultado de la división, Rafaela, se llama cociente. Y lo que sobra es residuo. Esas son las partes de una división. A ver, voy a tomar examen. A ver, ya que Rafaela estaba atenta, Rafaela, las partes de una división, ¿cuáles son? No. El divisor no es la primera. ¿Quién es el primero? Dividendo. ¿Quién es el segundo? Divisor, el tercero. Cociente. Y la cuarta. Eso. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Son cuatro partes que está compuesta la división. Bien, lea Rafaela, ¿qué dice ahí abajito? ¿Qué dice Rafaela? Muy bien. Dividendo. Ya, dividendo. ¿Qué es el dividendo? ¿Qué es el divisor?
Ya, continúe. Las veces que... Continúe. Las veces que... Dos puntitos significa división. O dos puntitos también por esa barrita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, niños, fíjense, en la matemática, ustedes lo van a ver los profesores de matemática en sexto de primaria, hacemos así, 4 dividido entre 2, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? 2. Otros profesores ponen esto, 6 dividido entre 3, ¿cuánto es eso? 2, ¿cómo que 3? 6 dividido entre 2 no es 3, 3 por 3 no es 6. 3 por 2 es 6. Entonces, niños, dos notaciones matemáticas diferentes, pero significan lo mismo. ¿Sí? Entonces, el profesor puede colocar dos puntitos y esos dos puntitos significan división. O puede colocar esta barrita inclinada y también significa división. Entonces, niños, usted hasta el año pasado, ¿sí? Entonces, en sexto de primaria, aparece este símbolo. Ya, hasta el año pasado, hasta quinto de primaria, dividían así. ¿Ya? Entonces, niño, entonces, ese simbolito es para los de quinto de primaria, cuarto de primaria, tercero de primaria. ¿Ya? Entonces, para el sexto de primaria aparecen los dos puntitos, que es división, la barrita inclinada, que es división. ¿Ya? Eso dice acá. Bien, lea, por favor, Lucas. Ya, hasta una cosa. Analicemos el siguiente ejemplo. ¿Qué relación existe entre una multiplicación y una división? ¿Qué conclusiones obtenemos? Bien, veamos la tabla. Veamos esta tabla. Introducción, warning. 9 veces 5 es 45. Porque 9 por 5 es 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 9 veces 5 es 45. ¿No ves? Sí. A ver, Samantha, 8 veces 4, ¿cuánto es? 9 veces 5 es 45 porque 9 por 5 es 45. ¿Y 8 veces 4? Profe, faltan 4 minutos para que termine la clase. Ya pues, Daniel, le estoy preguntando. 8 veces 4, Samantha. 32, correcto. A ver usted. 7 veces 9. ¿Cuánto es 7 veces 9? Muy bien. Allá. 10 veces 2. Sofía. 20. Acá. 4 veces 8. ¿Cuánto es 4 veces 8? 4 veces 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 4 veces 8, 6. ¿Está bien eso, Samantha? ¿Cuánto es? 32. ¿Por qué 32? O 4 por 8 es 32. A ver, Germari. 6 veces 5. ¿Cuánto es? 6 veces 5. ¿Cuánto? 30. Correcto. Cuando digan 6 veces 5 es 6 por 5. ¿No ves? Bien, estamos sacando conclusión. Ahora, 45 repartido entre 5. ¿Cuánto es eso? Ahí está. 9. ¿Qué está haciendo acá cuando dice repartido? Dividiendo. La palabra repartido, niño, significa dividiendo. A ver, Samantha. 40 repartido 4. ¿Cuánto? 40 repartido en 4. Tenemos, tu papá te da 40 y lo tenés que repartir a tus 4 hermanos. ¿Cuánto? 10, correcto. 40 entre 4, 10. Muy bien. A ver, Marlin. 80 dividido entre 80 repartido en 5. Perdón, a ver, más fácil. 80 repartido en 10.
8, 10, Marlin, caramba. A ver, Luca. Vaya. A ver, Luca, una para un pro, a ver. 100 repartido en 5. Tenés 100 y tenés que repartir a 5. Ya puedes dejar lo que piense. 20. Ya, 20. ¿No ve? A ver, usted. Uno más difícil que el de Luca. 400 repartido en 10. Tenemos que repartir en 10. Espera, espera, que piense. ¿Cuánto? ¿Y cómo es? ¿Viste? No lo voy a pensar. 400 bolivianos lo reparte entre 10 personas, cada persona recibe 40, porque 400 dividido entre 10 es 40. Estamos dividiendo. Bien, la palabra repartido significa dividiendo. 45 repartido en 9 también división. ¿Sí o no? Bien, entonces aquí están las operaciones matemáticas. Miren, cuando se habla de 9 veces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicando. Cuando se dice repartido, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo. ¿Ya? Lo mismo. Conclusión de la mesa Manta, ¿qué dice? La multiplicación es la inversa de la división. Y la división es la inversa de la multiplicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya son las 40. Ya pues, Daniel, que estamos en clase. ¿Ya? Bien, chicos, guarden. ¿Quedó claro, no? El inverso un gordito, ¿quién es? ¿Quién es el inverso un gordito? Un flaquito. Bien, nos vemos la próxima clase. Mi inverso es este. Ahí está mi inverso, mira. Bien, se fue mi inverso. Nos vemos, Daniel. Chao, profe.